15 minutos de fama, mais um pros comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. Un día salió desde una panadería, flaco y sin cinturón, y prometió volver trayendo el de campeón, algo que hizo con el correr de los años. Por su parecido al gran Carlitos, se le abrieron grandes puertas, y sin marearse con los flashes, optó por vestirse de gala, solo con guantes y no de traje para las cámaras. Lo idolatraban como al otro Minguito, sin actuar en ningún momento. Lo vitoreaban como al otro Juan Domingo. Sin embargo, él llenaba los estadios con su arte, el de los puños, sin sketch ni discursos. Abrazado a Muhammad Ali, supo cómo era el sabor dulce de la fama, y al cerrar los ojos, hoy sigue reviviendo cada uno de sus más de 90 combates. Se pone en guardia, sereno en su andar, prepara un golpe de nocaut y abre su corazón para la charla con basta de intermediarios, el gran Juan Domingo Malvares. Soy Juan Domingo Malvares, fui campeón argentino sudamericano, peleé 2 veces por el título del mundo, y bueno, este soy yo. Bueno, hice un repaso al tuntún, vos me vas a hacer específico, pero algo así como en 8 años de profesional, 93, 94 combates, ¿cómo se hace? Para estar charlando, tomando estos mates de por medio y teniendo en la espalda 90 y pico de combates profesionales. Hoy en día sería una utopía para cualquier boxeador. Sí, la verdad que, bueno, muchas peleas porque en ese entonces entrenábamos fuerte, peleábamos 2 o 3 veces al mes. Era impresionante como nos pedía la gente que vayamos al interior del país y, bueno, surgíamos siempre ganando, ¿no? Pero estuve 7 años sin perder en la Argentina, así que bueno, pedían mucho del interior, ¿viste? Y una carrera profesional también algo atípica, porque siempre se entiende que cuando lo van preparando un boxeador amateur y demás, cuando le toca el momento de pelear en lo profesional, esos primeros combates le ponen rivales medio pelo y demás, y no le va, al que le va mal en los primeros combates, después no hace una carrera interesante. Vos en las primeras dos profesionales perdiste. Exacto, yo perdí con Almonacid. Las 2 peleas y bueno, después empecé a levantar y en toda la carrera perdí 9 peleas nomás con las 2 del título del mundo, ¿viste? Así, creo que es una carrera más o menos respetable, ¿viste? Hicimos 92, 93 peleas de profesional y perdimos 9. Y anduvo lindo. Cuando perdiste con Almonacid, que era un rival que alguno me contó que te costaba mucho, que después con el correr de los años fue Mozo Entrevelin o algo por el estilo, lo encontró sí, el destino allí. Sí, él era chileno, era Mozo Entrevelin, era más alto que yo, tenía más experiencia, bueno, muchas peleas encima. Nosotros fuimos así como una cosa de debutar como profesional. Y no fuimos bien preparados, después hicimos la revancha acá, le gané, viste, otra empatamos, hicimos 2 o 3 peleas lindas. Alguien me contó que después de algún revés con Almonacid pensaste, no, esto no es lo mío y no quiero pelear más, ¿puede ser? No, en ese momento no, estamos pensando en otras cosas, viste, estamos pensando con Hughes, con Osvaldo Hughes, pobrecito está allá arriba, de ver qué pasábamos probando otra categoría, ¿viste? Pero más nos dábamos, nosotros llevábamos 51 kilos, 50, 51, andábamos ahí, ¿viste? Buscábamos categoría, entonces, bueno, lo subíamos abajo, volvíamos con el mismo, ¿viste? Así que estamos ahí siempre peleando con el mismo casi, ¿viste? Pero bien, trabajando duro, ¿viste? Bueno, se dio lo que se tuvo que dar, ¿viste? Después subimos de categoría, fuimos a Super Gallo, después a Pluma. Y ahí ya me estacioné. Vos con tu humildad decís, bueno, algo hice, pero una humilde carrera y demás. Bueno, si no, no estaríamos aquí. Si no, cada vez que hay un festival no te harían subir al cuadrilátero y aplaudirte de los 4 costados. ¿Sentís ese cariño? ¿Sentís que hoy en día, a pesar de que pasó mucho desde el 83 hasta parte,
el andar por la calle, el llegar a cualquier ciudad, al menos aquí en Chubut sobre todo, y el reconocimiento nacional también existe. Mingo Malvares es una marca imborrable para muchos en el boxeo. Yo creo que bueno, la gente reconoce lo que hicimos, ¿viste? Lo hicimos muy bien y dejamos bien parado Chubut. Yo me voy a Buenos Aires, hay mucha gente que por ahí en el colectivo, en el subte o en el tren me reconoce y bueno, firmando, sí, seguimos firmando autógrafos, ¿viste? Qué pasa que a mí me da vergüenza porque ha pasado tantos años, ¿viste? Y bueno, pero uno se debe a la gente, ¿viste? Pero bueno, acá entre Leo, bueno, por supuesto que no me conoce, ¿viste? Pero bueno, Minguito, no soy Minguito, tengo 60 años, digo, no soy el Minguito de antes, ¿viste? Ya soy viejo, no, pero nosotros queremos, que sea bueno, la gente me quiere todavía, se acuerda. Jaime Giordanella, el director técnico de fútbol, me dijo que él el momento en que sintió que llegó, en parte fue cuando se vio en las figuritas en aquella época. ¿A vos con el boxeo te pasó cuando llegaste a la etapa del gráfico? Y me pasó muchísimo cuando yo llegué a la etapa del gráfico, fue un momento muy especial para mí porque yo cuando surgí en el boxeo trabajaba de panadero. Entonces yo dije, bueno, cuando yo sea campeón argentino le prometí a los González que iba a llevar el cinturón a mis patrones. Y cuando yo gané el título argentino fui y le llevé el cinturón y estábamos todos locos, ¿viste? Y de acá salí yo y acá voy a seguir y bueno, después llevé el sudamericano y así. Lo que no conseguí llevar el título del mundo, pero lo que yo pensaba, ¿viste? Pensaba que para mí era un anhelo, ¿viste? Estar con ellos y bueno, hacer lo que hice y llegar tan lejos, ¿viste? Y de ese título, el del campeón, el campeonato del mundo, ¿qué estuviste? ¿Una mano? ¿Es así? Porque la pelea Yo es, creo hoy la así. ves 10.000 veces y sigue siendo increíble. Yo El creo Coloradito así, que López se debe acordar de vos, pero de por vida. fue un momento muy especial para nosotros, desde el rincón, cómo lo vivimos, fue una. Yo diría una mala suerte, ¿no es cierto? Una mano que era para cualquiera. Yo cuando lo volteé no le pegué bien. Le pegué en el pómulo, que sé. Tal vez le pego en la pera o le pego en la sien, no, no se levanta, porque lo tiré lejos, ¿viste? Cayó, lo levanté, tiró. Pero bueno, se levantó y me ganó. Fue una mano. Yo le metí 25 manos y yo me metí una. ¿Viste? Me ganó. Son cosas del destino. Pero el boxeo, viste, como el fútbol, por ahí vas dominando todo, en el último te hacen un gol y perdés, listo. El boxeo yo pienso que es como una casa, viste, vos empezás de los cimientos y terminás y otra cosa. Y terminás una pelea y pensamos en otras cosas y ver qué hicimos mal y entonces ahí reponer, repasar cómo vamos a pelear con los próximos. Trabajamos mucho, viste. En el deporte es un factor fundamental lo anímico, lo psicológico y demás. Esos golpes, y no hablo del golpe de knockout de él hacia vos, ni mucho menos, sino el golpe de tener casi ganado una pelea, en el primer round tirarlo dos veces y que en el segundo te gane. En lo anímico, en lo circunstancial a vos para tu carrera, ¿cómo jugó? ¿Cómo se supera? ¿Cómo superaste vos al menos Mira, yo ese siempre fui una presente? persona muy especial en el gimnasio, tanto en el gimnasio como los promotores y como con los entrenadores, ¿viste? Decir, bueno, yo perdí, bueno, no sé si fue culpa mía o fue suerte de él, perdí, me ganó bien. Entonces vamos a trabajar en eso, en esos detalles, y seguimos trabajando y buscando, puliendo, ¿viste? Los defectos que teníamos. Y ahí, bueno, yo le decía, bueno, búsquenme, ¿qué es? Yo bajaba mucho a la izquierda. Yo tenía un problema grandísimo, entonces nunca podía tener de izquierda arriba. Es por eso que vino el nocaut con Dani López. Me metí una contra de izquierda y listo, se terminó la pelea. Pero bueno, nosotros trabajábamos mucho, ¿no? Trabajábamos muchísimo en el gimnasio, ¿viste? Son cosas, ¿viste? Que uno después, mirando el video, todo eso, estuvimos ahí, llegamos. No se nos dio, pero bueno, estuvimos. Llegamos primero al ranking del mundo, que era muy imposible en ese entonces, porque había muchos boxeadores, muchísimos boxeadores de categoría y todo eso. Y llegamos las dos veces primero, ¿viste? Entonces es un mérito también que, bueno, digo, bueno, si no se me dio es porque, bueno, no era para mí. Pero llegamos. 63.000 personas rezan las crónicas de aquel momento, algo que también es impensado de aquellas tardes en la panadería, a encontrarte arriba de un cuadrilátero con un solo oponente que no sea el calor del horno, sino el calor del público en una noche No, y soñada. aparte con las personalidades que había, estaba John Travolta, estaba Mr. T, estaba el viejito Bonanza, estaban todos, Liza Minnelli, estaban todos, viste, una jerarquía, claro, vos mirabas para abajo y veías toda esa cara, decían, yo lo vi en televisión, este hombre, que se lo vi, quería pedir todo, pero no, estaba arriba, viste, son cosas, viste, que, bueno, pero después lo veíamos porque estábamos todos juntos en el mismo hotel, viste, en el Hotel Hilton, y bueno, lo veíamos y
conseguíamos algo, una foto con ellos, todo eso. Son roces, viste, que te quedan después, viste. Bueno, no se dio, no se dio, pero estuvimos ahí. En aquella, me meto un poco en la intimidad de aquel Dale. momento. La foto que trasciende es la de Mohamed Ali y Galíndez. ¿Cómo se llega a esos momentos? ¿Cuál es la intimidad de la previa a ese momento, de esa sonrisa que salió tan efusiva de los tres en la Sí, lo foto? que pasa es que pasó lo siguiente, pasaba lo siguiente en ese momento. Nosotros lo hicimos amigo de Ali y nosotros le enseñamos a jugar al truco. ¿Viste? Hablaba poquito, castellano poquito. Truco, truco, truco. Quiere jugar al truco con nosotros, ¿viste? Entonces lo llevamos a la pieza nuestra, ¿viste? Y ahí fue donde sacamos la foto esa con Galinde y estaba Carminati. Bueno, a Carminati no lo dejamos sacar, ¿viste? El preparador físico, lo dejamos fuera, ¿viste? Pero le sacamos la foto los tres. Y fue una foto de amistad más que nada, ¿viste? Le enseñó a mentir Sí, también para el sea, truco. no, juralo. Pero nosotros le sacamos los dólares, porque jugamos un dólar cada uno. Como no sabía jugar, ¿viste? Entonces, no, no, vos perdiste, vos perdiste. Bueno, ah, yo perdí, perdí. Decía, bueno, ¿viste? Le sacamos como $25, ¿viste? Así, jugando al truco. Eso es Y no. lo que queda también de las Eso es lo intimidades que de los queda viajes claro, y las demás. anécdotas, todo eso, ¿viste? Más la amistad y todo eso cuando estuvo en Buenos Aires, que vino a ver la pelea cuando yo peleé el título argentino con Núñez. También estuvo en La Par, ¿viste? Estuvo lleno también. Bueno, me saludó, me abrazó, lloramos juntos, ¿viste? Qué lástima no se te dio, decía, ¿viste? Pero el tipo ya no, no. Éramos muy amigos, ¿verdad? Después, ¿viste? De última, ¿viste? Como come juntos. Una cosa de loco, ¿viste? Porque salimos, yo Impensado, peleé claro. esa noche, peleé en Luna Park, gané y lo fuimos a comer enfrente. Vos fijate que con Ali, ¿viste? Ahí Sí, en increíble. personal estaba. Bueno, Sí, ahí estaban algo que todos hoy los en campeones, día, sí. llevado a los grandes ídolos del boxeo, quizás uno los ve inalcanzable, pero por más que viniera al Luna Park, se imagina una custodia gigantesca que no le permitiría llegar al restaurante enfrente. No, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, acá no se estilaba eso, no se estila tampoco, ¿viste? Claudia ya cuando salía del hotel llevaba 60 monos atrás, ¿viste? Y todo pago por él, ¿viste? No, no Claro. lo tocaba nadie. El tipo iba al medio, tiraba cosas, ¿viste? Medias y todo eso. Pero acá salía con nosotros a cualquier lado, ¿viste? Una persona de más. Realmente impresionante arriba del cuadrilátero lo que has Ah. visto con él. Él es No, alguien yo. que te ha A maravillado mí, a mí me, realmente. yo entrenaba en el mismo gimnasio donde entrenaba él, ¿viste? Y bueno, yo cuando terminaba de entrenar, yo me quedaba a ver el entrenamiento de él, ¿viste? Era una cosa de loco. Cobraban $2, $2 la entrada, ¿viste? Y lleno, colmado, todo, todo lleno. Como si Más fuera grande, velada. claro, más grande que el gimnasio este era, ¿viste? El estadio. Y se llenaba todos los días. Llegaba Clay y se llenaba, ¿viste? Y rifaba toda la ropa de él, ¿viste? Para una fundación que tenía él de negros, ¿viste? Entonces le daban $5.000 por un par de medias, todo eso. Y yo me quedaba a verlo, ¿viste? Me quedaba a verlo y Era aprender era también una, de verle al ídolo. aprender muchas cosas, cómo caminaba. Él trabajaba mucho las piernas, trabajaba 20 minutos, 25 minutos en las piernas, ta, 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 ¿viste? Una cosa de loco. Y todo eso lo miramos. Estos son los pasos. Este es el hombre. Aquel que imaginó hace algunos años transitar el deporte como un modo de vida. El mismo que recorrió un camino de esfuerzo, de coraje, de empuje, de espíritu, de lágrimas, de victorias, de fracasos, de ring, de campanas, de luces y de guantes. Solo Dios sabrá de horas, minutos y segundos pegándole a una bolsa. De eternas mañanas danzando con una soga, de dientes apretados mirando al cielo para hacer un movimiento más, de miradas desafiantes,
de gritos de alientos, de respiraciones agitadas, de aplausos poderosos, de veladas plenas, de cuerdas, de sangre, de toallas todavía húmedas. ¿Cuánto tiene que ver Tito Lecture en todo ese presente en el exterior tuyo, de Galíndez y del Tito para mí, argentino? Tito para mí fue un representante impresionante, porque nosotros cuando fuimos a pelear de vuelta a Panamá, el título del mundo, nosotros nos llegamos solos sin Tito. Éramos 17 en la delegación y lo habían puesto en en un hotel malo. Medio pelo. Medio, no, sería nada de pelo. Sin pelo. Sí, como era como un conventillo, era un conventillo, ¿viste? Ahí se peleaban la mujer con el marido, se pegaban y entonces no dormíamos, ¿viste? Entonces cuando llegó Tito Lecture, agarró, lo dijo, junten las valijas y nos vamos. No íbamos, nos veníamos a Buenos Aires. Y nos fue a buscar, el promotor de ahí nos fue a buscar al aeropuerto y los mandó a un hotel, el Hotel Granada, que es 5 estrellas, que se yo, nos metió ahí, pues estaba Tito. Era un padre realmente era para ustedes. Era un padre para nosotros, era para todo. Y fíjate que yo cuando fui a pelear el título del mundo la primera vez, me fui por una plata y llegué con 3 plata, que fue por lo mismo, un par de botas de pony, viste, el doble, triple, viste. Lo hacía el negocio para nosotros. A la inversa de lo que sucede habitualmente en este mundo tan ingrato para el boxeador siempre, porque el boxeador siempre dice... yo fui por una bolsa y a los años me enteré que la bolsa era 3 veces más, pero el representante mío de aquel momento nunca me contó nada. Bueno, con él sucedía distinto. Claro, ¿qué pasa, viste, esta escena de vivo, viste? Tito no necesitaba eso. Tito a nosotros nos apañaba, viste, nos decía, bueno, chico, mirá, yo te voy a decir una cosa, esto es así. Donde vos te desvías, yo te enderezo. Te desvías de vuelta y chao, te dijo solo. Claro, yo cuando llegué a Luna Park me gustaba ir al viejo almacén. ¿Viste? El viejo almacén era el dueño del Mundo Rivero. ¿Sí? Y yo era muy amigo del viejo Rivero. Y de Mumi también, el hijo. Entonces iba a tocar, yo me gustaba tocar la guitarra, cantábamos Pucherito de Gallina, qué sé yo, ¿viste? En el camarín. Ernesto Bafa, Goyeneche, todo eso lo conocimos ahí, ¿viste? Y después, ¿viste? Bueno, con el tiempo se enteró Tito. Entonces un día me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas esa vida o esta? Ya. ¿Vas a tocar la guitarra o vas a boxear? Y yo venía de pelear con Ramón González en La Par, había ganado por punto, pero lejos, había ganado lejos, ¿viste? Y yo fui a cobrar y me agarró, me llamó a la oficina y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pelear o vas a joder? Digo, no, Tito, no, vení el lunes. Yo no tenía un mango, vivía enfrente en el hotel. Vení el lunes a cobrar. No tenía un peso, yo quería irme al viejo almacén, no tenía nada. Y el lunes fui, dice, a la 1 te espero, bueno. Yo fui a las 2:30, me dice el telefonista, me dice, no, a la 1, me dijo. Bueno, 1 menos 2 minutos me hizo pasar. Y ahí charlaron. Hola, Tito. No, ¿qué va a hacer? Me dice, así nomás, ¿viste? ¿Qué va a hacer? ¿Va a pelear o va a cantar? No voy a pelear, bueno, anda a cobrar, listo. Y anda a entrenarte. Y eso fue todo. Y de ahí empezamos bien, y bueno, seguimos boxeando y a donde llegamos. Con 20 abriles me vine para el centro. Bufo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñé... En ese interín entre el hotel y la charla de las 12:58 en la oficina de Lecture, ¿cuántas veces pasó por tu mente Goyeneche y compañía para irte al viejo almacén? Yo creo que 1000, pero no era para mí. No era para mí. Me di cuenta que mi carrera estaba mejor que ir a escuchar tango y eso, ¿viste? Era sí. Más importante. Y siempre con los deportistas me pasa lo mismo, esto de darse cuenta en algún momento que la carrera darse de ustedes cuenta en es el momento, finita. Claro. Lo que pasa, ¿viste? Que cuando llegas a la farándula de Buenos Aires, te llevas solo, ¿eh? Vos vas así, solo te llevas. Te invitan allá, te invitan a un programa, te invitan a un hotel, te invitan a la casa quinta a comer, todo eso, ¿viste? Tenés que decir que no, nada más, porque el boxeo es esto. Te levantás a la mañana, vas a correr, vas a descansar, comés, vas al gimnasio, volvés a tu casa, comés, te acostás, pum. Ese es el boxeo. Ese es el boxeo que nosotros hacíamos antes, ¿eh? No sé ahora cómo será, ¿viste? Lo que pasa es que hoy no se corre. Hoy se agarra la cinta o sale a correr 2 o 3 vueltas así nomás. Nosotros corríamos todo Palermo, ¿viste? 17 kilómetros recorridos todos los días. Todos los días.
todos los días. Igual que no lo vas a Todos los hacer un días. día porque... Todos los días. No, 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 bueno, no sirve, no sirve. Y la cosa de todos los días, 17 kilómetros, todos los días. ¿Hoy es más fácil o más difícil que en aquella época, según lo que No, hoy es vos más ves? fácil porque no hay competencia. Hoy con 10, 12 peleas soy campeón del mundo. O 20 peleas, yo llegué a 75 peleas, que era un título del mundo. No llegué, pero bueno, Para estuve. tener la chance. Claro, para tener chance. Antes era más complicado, había más competencia, había muchos más rivales, otra jerarquía, ¿viste? No sé, ha cambiado tanto, ¿viste? Que bueno, no sabía decirte qué pasa con el boxeo, ¿viste? Y con la farándula no sos el primero que se lo Nada, pregunto, pero nada. te lo voy a preguntar. Si fueras temporal de esta época, ¿estarías a la tarde en el programa de Real o estarías en el Nada. canal de No, no deporte? me gusta, no, 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 no me gustó nunca. Una vez me llevaron a Canal 7, o sea, cuando yo peleé con Palma, me dieron a elegir. Estaba Mirtha Legrand y Analía Gade. Mirtha Legrand estaba en Canal 7 y Analía Gade estaba en el 9. Digo, no, yo me voy a Canal Gade, es mi amiga, porque ella siempre iba a ver las peleas mías. Claro. Entonces, Palma fue con Mirtha Mirta. Legrand. Bueno, somos un despelote bárbaro, ¿viste? Pero siempre fui ahí, perfil bajo nada más, ¿viste? Lo disfrutabas, pero con amigos y Con tenías que amigos. tocar la Sí, guitarra y sí. demás, Sí, pero no, no, sin sí. las luces de los flashes. Sí. Yo estuve con Quique Lapeaz en el Canal 9 tocando la guitarra, cantando, porque yo canto, me gusta el folclore, estuve con Carabajal, todo eso, ¿viste? Cantando en el Canal 9. Pero después de ahí, a mi casa, listo. Ya Eso estaba. fue, ya estaba listo. Yo fui a presentarme ahí porque me llamaron nada más, ¿viste? Fui con Castellini, ¿sabes? Campeón del mundo era él, ¿viste? Así que bueno, fuimos los dos y los dos cantamos. ¿Pesó o fue un orgullo que siempre hizo inflar el pecho la comparación eterna con Carlos ¿Con Monzón? Carlito? Mirá, no, 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 no fue una, digamos, una carga, el parecido, nada, ¿viste? Siempre lo tomé como una amistad linda, porque nosotros hicimos amigos. En el 75, en junio del 75, Carlos Monzón pelea por el título del mundo con Tony Mundini en una par. Le gana por nocaut en el quinto round. Y yo estaba entrenando con él ya, ¿viste? Ya salíamos a correr y todo eso. Y nos hicimos tan amigos, me llevó al hotel de Sheraton, viví con él 20 días, estuvimos ahí, ¿viste? Y de ahí salíamos a correr a Costanera. Y después, bueno, el equipo de él se fue en avión, yo me fui con él, los dos mano a mano, ¿viste? Así, charlando, Sí. como estamos charlando nosotros, ¿viste? Y él me daba consejo, mirá guacho, pues él decía, Sí, mirá sí. guacho, cuando esté arriba dice, tenés que ser humilde. Pues voy a ir, tengo que cagar patada el culo, ¿viste? Y bueno, viste, nos hicimos muy amigos, me llevó a vivir a la casa de él en Santa Fe, estuve 5 días con él y después él se volvió a Buenos Aires y me dejó solo, viste, en la casa. Y estaba la Pelusa, que era la mujer, Sí. y Silvia, que era la hija, tenía 19 años, calculás, yo solo con las dos mujeres ahí, ¿viste? Estaban mirando televisión y pasaba una escorpiña bombache. Con total Sí, naturalidad. naturalmente, sí, como ellos vieron así, ¿viste? Su forma de vivir. Entonces yo lo llamo a Carlos y le digo, che, Carlos, no puedo vivir en tu casa, no, me quiero ir. No, 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 dice, pará, yo la semana voy. Y bueno, estuvimos. Sí, a los 3 días estuvo en Santa Fe. Vino a conocer a Santa Fe y me llevó a un hotel. Y ahí me quedé, estuve casi un año y pico ahí. Pero me pagó todo él, ¿eh? No gasté un peso. Después yo de Santa Fe me fui ¿cómo es? A Salta. Me pagó el viaje, me dio plata, me fui a Salta, me pagó el hotel, toda una amistad, ¿viste? Terrible, Desinteresadamente, increíble. ¿viste? Así, una amistad, una amistad. Sí, Yo ni figuraba en el ranking, inexplicable, ¿eh? Ojo, claro. ¿eh? Yo no, no, no figuraba en el ranking todavía, ¿viste? No, no entraba en el ranking. Y antes vos mirabas el ranking y decías, bueno, el campeón, primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta los 20. Este Y yo. llega, claro. Pero él vio algo en vos que Claro, ahí quizás ni vos estuvo, mismo claro. veías en ese Tal momento. vez sí. Y Brusa me sacaba a correr todos los días, a las 6 de la mañana, me iba a buscar en el auto. Todos los días. La primera vez me acuerdo que esto es de terror. Me dice, 6 menos 5, estate abajo. Sí. Bueno, yo bajé a las 6 menos 3 minutos. Y no, ya se iba ya. A la tarde, cuando voy al gimnasio, me dice: ¿Qué pasó? No, le digo, usted iba. No, no, yo te dije 6 menos 5. Pues yo 6 menos 10 estaba ahí. Yo 6 menos 5, nene, me fui. Quizás Me hasta te dice: vio por el retrovisor. Claro, viste. No, no, sí, me vio. Me dice, despacito, se fue, viste. Dice: ¿Vos vas a entrenar o no vas a entrenar?
Sí, Leo, bueno, si no, no lo puedo decir en cámara. No lo puedo decir acá porque queda feo, ¿viste? Pero me dice, te voy a meter una patada que va a ir a parar a Ushuaia y no sé después dónde va a rebotar. Y yo me imaginaba, porque un tremendo de 2 metros y pico, ¿viste? Una patada así, digo, este va a ser. Así que bueno. No, y empezamos a entrenar, trabajamos muy bien ahí. Lástima que justo vino la pelea con Leture, él se peleó con Leture, ¿viste? Y los boxeadores de Brusa no peleaban en el país. Claro. O sea, tenemos que salir afuera, fuimos a Montevideo, a Paraguay a pelear, ¿viste? Pero hice un año y medio hice una pelea sola, ¿viste? Claro, Sí, era terrible. una cosa de loco. Y más en esa época, hoy Y es más, casi más claro. normal, se podría Te decir. digo, ojo, ojo, lo que aprendí con él, lo que aprendí con el equipo que tenía Brusa, era impresionante. Pues él tenía un profesor allá, uno allá, otro allá, otro allá, y todos te iban trabajando distintas cosas, ¿viste? Una bolsa, otra soga, sombra, todo, todo. Cada cosa en su lugar, ¿viste? Buenos Aires tiene magia, Buenos Aires tiene encuentros, son sus noches de bohemia las que llevo tan adentro. Y en el aire de nostalgia se respira en tantos bares, con su gente, con su aroma, con un tango que emociona. Brillantes luces de neón a los artistas acarician. Sangra un fuelle en un rincón junto a un pucho que agoniza. Los domingos la pelota que late los corazones. El pueblo que río llora por el cuadro de sus amores. Buenos Aires entre copas. Una viola a mí. Yo lo vi a Malvares pelear con un muchacho Ábalos de Rosario en el Salón San David. Pelearon. Esa noche Malvares ganó por nocaut y yo le puse a mi hermano, vi una réplica de Monzón, le escribí en una carta. En ese momento se escribían cartas, ahora viste, ya no, pero bueno, qué sé yo. Y porque bueno, vi una demostración brillante de un tipo que tenía pocas peleas de profesional. Y la curiosidad, una anécdota de esa noche, bueno, dos tengo. Una que cuando terminó la pelea la gente se subió al ring, se hundió el ring y se cayó el ring, se partió por la mitad del ring. Y la otra que en el semifondo peleaba un tipo que me pareció horrible como peleaba, ¿viste? Pero digo, qué tipo raro este para pelear, nunca vi una cosa igual. Y era Enrique Sayago que peleaba como amateur una pelea, un clásico de acá de la zona, que era con Paulo Almendra. Así que en esa noche, mirá, se conjugaron dos aspectos que, bueno, después marcarían una historia boxística verdaderamente hermosa en esa época. Fue hermoso todo lo que generó esa época el boxeo acá, una locura, ¿viste? El destino lo encontró a Monzón varios años después de aquella realidad y esa amistad con vos, en una vuelta complicada y terminó con un desenlace no deseado por nadie, ni por él, ni por todos los que estuvieron cercanos como vos o todos los que lo idolatraron de por vida. Y es un destino que se hace habitual muchas veces en el boxeador. Se interpreta que el mundo del boxeo, el boxeador no termina bien. ¿Por qué se ha generado ese mote? Y lamentablemente casos que en los que queda bien y en los que puede desarrollar una familia, una vida, terminan siendo la excepción, Mingo. Yo creo que el boxeador, hoy no sé, pero antes no estaba preparado para agarrar tanta plata, ¿viste? Y pensar seriamente o fríamente qué tengo que hacer. Mi casa, invertir para el día de mañana, ¿viste? Porque la plata es dulce, ahí vos cobrás mucha plata y querés comprar y querés gastar y querés salir con, no Con los sé, amigos del con los campeón. amigos, el campeón, las mujeres. Se te presenta todo, ¿viste? Y decir que no es muy complicado, ¿viste? Pero yo siempre dije que no. Incluso más. Yo a los periodistas les decía que no, en Buenos Aires. Me daba vergüenza, te digo la verdad. Cuando te voy a decir una cosa, una anécdota, ¿viste? Porque yo lo quiero mucho a Príncipe. Príncipe recién salía de la Escuela de Periodismo de Buenos Aires, ¿viste? Y entonces, Malvares, por favor, una nota. Y siempre estaba
en el corralito que tenía Luna Park, no dejaban pasar adentro. Y era un novito. Sí, príncipe, vení, armado. Entonces un día lo llevo a comer a mi casa, ¿viste? Y fuimos a comer a mi casa, ¿viste? El príncipe, y comió conmigo a la noche. Y salió así, lleno de reportaje y fotos y todo eso para Para su, lo que necesitaba. lo que necesitaba él, ¿viste? Así que bueno, ¿viste? Ah, sí, de otra manera no, ¿viste? No iba a la televisión, no iba a la radio, me invitaba muy, muy pocas veces, tenía que entrenar, levantarme temprano y todo eso, ¿viste? Para mí siempre fue eso. Y el boxeador, en eso que te preguntaba de terminar mal, de llevar una vida en un desenlace muy alejado de lo deportivo, de obnubilarse, este factor del dinero y de los flashes, ¿vos pensás que es determinante? ¿Que termina siendo determinante para tomar un mal camino, una mala vida? No, 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 yo creo que no, 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 yo creo que no. Es como te decía hoy, se termina una casa y tiene que empezar otra cosa, ¿viste? El boxeo es una parte, ¿viste? Yo lo tomé de esta manera, yo cuando me iba a retirar ya estaba pensando que, bueno, hago dos, tres peleas más y ya no peleo más, porque ¿Qué ya pasaba estaba, después? ¿qué Claro. pasaba después, ¿viste? Por eso, título profesor de boxeo y todo eso, ¿viste? Uno va, se va preparando un poquito, ¿viste? Para seguir enseñando lo que cosechó, aprendió, ¿viste? En su carrera. Pero yo creo que no, sería mezquino decir que no estamos preparados para hacer otra cosa en la vida, ¿viste? Hay mucha gente que le molesta o extraña esto, la televisión, la radio, todo eso, los boxeadores que se retiran cuando uno tiene pantalla y todo eso. Yo te digo, el boxeo, faltan dos meses de la pantalla y se olvida la gente, listo, ya está, ya terminó. Y yo digo, no, no tiene que ser así, ¿viste? Hay que recordarlos como todo lo que brindamos para algo, para el país o para cada ciudad donde pertenece un boxeador, ¿viste? Pero es así, la realidad, la gente se olvida enseguida, ¿viste? Pero yo creo que el boxeador tiene que estar más preparado para decir, bueno, la carrera mía son 5 años, 5 o 6 años. Y después tengo que empezar a hacer otra cosa, listo. ¿Qué va a pasar? Claro. Hay que pensar fríamente qué va a pasar. Entonces la platita que yo agarro la invierto en algo, ¿viste? Por eso la emoción tan grande con el reconocimiento de la gente en ese homenaje que se te Más hizo a los 30 vale, años más de la vale, pelea con el Colorado. sí, la verdad que sí, estoy recontento con la gente. Yo me levanto a la mañana, gracias a Dios, me levanto bien, tranquilo, te puedo decir eso. Me levanto alegre, pues tengo vida, tengo 60 años, estoy bien. Puedo salir a caminar, puedo jugar a la paleta, puedo correr. No tengo drama, ¿no? ¿Cómo es un día tuyo hoy? ¿Hoy? Antes a las 6 menos 5 tenías que estar abajo porque Brusa Sí. te pasaba a Bueno, hoy me buscar. levanto a 6:30. A las Hoy 6 me menos. levanto a 6:30. Pues ya entro a las 8. Y Y yo a la. las 8:15 en Rawson, así que seguimos trabajando. Te tratás de poner una rutina, si se quiere, más allá de las obligaciones, para poder mantener ese equilibrio que siempre tuviste, el de despertarte temprano, hacer tus quehaceres y demás. Sí, Una la vida verdad es prolija, si se una quiere. vida prolija, sí. De vez en cuando hacemos un asado por ahí, estamos un poquito tarde, pero el compromiso, viste, de cumplir siempre con uno tiene que cumplir, ¿viste? Y la guitarra, ahora la haces No, cada tanto, ya no. ya está, ya No pasó. estás para el programa de No, las noches no, para ir a no, cantar no. algo. No, no, por ahí lo juntamos un asado, por ahí, ¿viste? Pero no es como antes. A mí me decían, vamos a tocar la guitarra allá, vamos a tocar la guitarra allá, ¿viste? Y cuando yo estuve en Salta, me recorría todas las peñas allá. Claro. La Peña Güemes, San Martín, Valderrama, todo, iba a cantar. Y cantaba bien. Y la gente le gustaba. Pero después ya, listo, ya pasó, ya, ¿viste? El compromiso de vocear, ¿viste? Ya era otra cosa. Hoy te preguntaba por el gráfico, que es un momento donde uno intuye que es donde sentiste que llegaste. El otro lo has mencionado varias veces y mucho tiene que ver con Tito Lecture. ¿El Luna Park está marcado a fuego en tu corazón? Sí. Yo cuando me retiré de boxeo, yo creo que fui uno de los privilegiados de pelear en Luna Park. Yo peleé 14 veces en Luna Park, ¿viste? Y cuando yo me retiré, que estuve el accidente, yo lo que tengo acá es un accidente, ¿no? No es de golpe, de boxeo, nada. Yo me rompí todo acá, ¿viste? Hasta. Y tuve que dejar boxear, ya tenía 33 años, pero estaba bien, estaba cuarto en el ranking de vuelta, con posibilidades, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente iba en un coche y chocó el coche, ¿viste? Y yo me fui contra el parabrisas, me rompí todo, ¿viste? No pude pelear más, digo, bueno, no peleo más, ¿listo? Tenía que parar un año, digo, no, si yo paro un año, tengo 33 años, viene cualquier pibe después y me saca todo lo que yo hice, no Claro. pasa nada, ya está, ya está, ya está,
ya está, listo. Lo hablé con Cuello, le digo, no peleo más, no peleo más. ¿Viste? Y eso es todo. Y el estadio el Luna Park El Luna Park era. Para mí fue un emblema, ¿viste? Una cosa de loco. Era la catedral y a vos se te dio hasta esa posibilidad, la de brillar en tu última noche profesional. Sí, pero ¿cómo que no? Y después cuando me hizo la despedida Tito, que peleó Martillo Roldán ahí, me entregó una medalla de oro, que es. Gracias por su paso por el boxeo, ¿viste? Una cosa de loco, ¿viste? Y bueno, pero ahí nos lloramos todos, ¿viste? Pero bueno, son cosas, ¿viste? Que quedan grabados, ¿viste? Quedan grabados en el corazón, el sentimiento y todo eso. Cada vez que hablamos de boxeo con gente que no entiende, digo, ¿cómo puedo hacer? Habito la cabeza y decirle que el boxeo de antes, no se pueden comparar las épocas, ¿no es cierto? Claro. Pero el boxeo de antes nosotros lo sentíamos de otra manera, ¿viste? Lo sentíamos de una manera distinta ahora. Hoy, bueno, dice, hay una pelea de título del mundo acá. Y una pelea de título del mundo acá es como hoy un partido de, no sé, cualquiera. De cualquier deporte, ¿no? Claro, no tiene una trascendencia como significaba en esa época. No, nada que ver. Vos dijiste 70 y pico de peleas que te costó llegar a tener la chance de pelear por el título del mundo. Antes salió el campeón argentino, era realmente como salir campeón del mundo hoy. Era muy, muy complicado, sí, porque había mucho material, y había muchos muchachos, viste, que andaban muy bien. Por eso te digo, el ranking argentino que teníamos nosotros antes, que yo no tengo acá, no sé dónde lo dejé. El ranking argentino eran del 1 hasta el 20, y todos eran buenos. Eran todos buenos, no habían. Hoy vos mirás el ranking argentino, desierto, 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 desierto. Está el campeón, el 1, 2 o 1, 6, 7, viste, y no hay más. No hay más. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Y toda mi vida. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Algo similar con lo que pasó con Walter Matisse, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero Malvarez era mejor que Matisse, en mi concepto, porque técnicamente boxeaba. Malvarez boxeaba una barbaridad, una maravilla. Era un boxeador sensacional. Bueno, a él le toca disputar la corona mundial con dos monstruos, porque le tocó con el Coloradito López, que bueno, Narváez, siempre me confundo Narváez con Malvarez, mirá. Malvarez lo tuvo prácticamente nocao en el primer round y bueno, y perdió. Y bueno, y el otro con Eusebio Pedrosa, que Malvarez no tuvo oportunidad porque Pedrosa era un medio mediano, tenía un físico impresionante. Vos lo veías uno en. Pero bueno, yo te reitero, para mí Malvarez fue espectacular y fíjate vos que bueno, peleó la misma noche que León Spinn con Cassius Clay y me parece que esa noche peleó Galíndez con Ahumada también en Estados Unidos. Así que fíjate vos lo que peleó y una lástima que no ganó el título porque era mostrarse ante un mundo espectacular, le abría puertas enormes, lamentablemente no pudo ser. Mingo, ¿qué boxeador? Nombraste a Lee y nombramos a Carlos Monzón. A Carlos Monzón. ¿Cuál te maravilló? ¿Cuál te realmente dijiste, no, este es el deporte que yo amo realmente y que a mí me conmovió y por eso yo soy boxeador? No, a mí siempre me gustó el boxeo, toda la vida me gustó. Pero yo estaba muy identificado con Carlos, ¿viste? Porque siempre era así una cosa de no creer lo que hacía él, ¿viste? Me enseñó que en la vida, en el boxeo, hay que pegar y no dejarse pegar, ¿viste? Por eso era alto y se tiraba para atrás, ¿viste? No llegaba nunca, ¿viste? Nadie, ¿viste? Entonces terminaba bien la pelea, ¿viste? Salvo aquella pelea con Brisco en Luna Park, ¿viste? Pero después, ¿viste? Vos lo veías en el gimnasio, una cosa que hacía 10, 15 rounds de guante y no tocaban, ¿viste? Una cosa me gustaba, una esgrima de que tenía boxeo, ¿viste? Claro. Una cosa de loco. Por eso yo estaba muy identificado con él, ¿viste? Yo me ponía así, me quedaba mirando cómo trabajaba él.
Yo me decía, mirá, guacho, mirá, mirá, así aprendés. Ese era el equilibrio justo del deportista y el que también la noche y el éxito se acercaba en determinado momento, pero no volcarse hacia todo lo que eran los flashes y demás, como quizás le pasó a Bonavena y así también su desenlace. No, no, no. ¿Era el equilibrio, era Monzón, no, en parte, en su momento, cuando sí, estaba el equilibrio en la parte boxística, deportiva, nada más. Después lo demás, bueno, cada cual tiene sus falencias, sus errores, viste, su vida particular, viste, uno, yo no me metí nunca en sus problemas, viste, yo sabía que, bueno, por ahí estamos tomando cerveza, viste, en Santa Fe se toma la cerveza sin alcohol, viste, muchísimo. Tomaba un chop, viste, y venía gente y lo pasaba por ahí, lo insultaba, o algo a Carlos, viste. Pensaban que... Claro, es para sacarle plata, porque se levanta el tipo, le pega una piña, listo, ¿viste? Bueno, dejá, no, estoy cansado, viste. Entonces lo agarramos, lo íbamos a otro lado, viste. Claro. Entonces todo eso, viste, te re jodía, viste. Pero no, yo dije, no, la vida particular de él, que la viva él, yo vivo la mía. Que era mi beneficio aprender con él, viste. ¿Vos soñaste en algún momento con ser famoso cuando empezaste a boxear? ¿Pensaste, algún día voy a firmar un autógrafo? Famoso. Famoso, bueno, siempre uno tiene un corazoncito de decir, uy, yo quiero ser tal persona, viste. Pero yo la primera vez que lo vi a Carlos, que vino a pelear acá al Huracán, me gustó su estilo, me gustó su parada, su estampa que tenía el tipo, viste. Digo, yo quiero ser como este, viste. Me identificaba con él, viste. Y así todo, quise entrar al camarín y me sacaron, pero saqué la cara, me sacaron. Y estaba el negro bello, me sacó la patada en el traste. Pero después, bueno, siempre me gustó el boxeo, las piñas, todo eso, viste. Y hoy soy pacífico. Hoy sos pacífico. No discuto ni nada. Tranquilo. O sea, que si alguno te buscó como lo buscaba a Monzón en Santa Fe, no tuvo chance. Hace un rato lo mencionabas con orgullo esto del diploma de ser entrenador de boxeo, de tu presente, de estar recorriendo la provincia, de llegar como entrenador, capacitador y demás. Hay mucho por hacer, ¿no? Con los talentos jóvenes y los que quizás ven en una pantalla de televisión una pelea de box y les empieza a picar algo. Mirá, en este momento nosotros, yo personalmente estoy muy agradecido que haya llegado esta gestión, y que aparezca el señor Fueyo, ¿viste? Que hoy está impulsando todo el deporte, o sea, está en el lugar justo, en el lugar deportivo, o sea, Chubu Deporte, y está abriendo así para todas las escuelas. Acá no es solamente boxeo, sino handball, vóley, de todo. Y está dando mucho apoyo a todo el deporte, tanto como los clubes y todo eso. Está muy parado todo eso. A mí me dio una inyección, viste, de juventud para empezar de vuelta nuevamente con las escuelas, porque yo estaba a cargo de las escuelas. Pero estamos trabajando muy, muy, muy bien. Y está llegando muy bien a la provincia, al interior, ¿viste? Cuando yo llego, por ejemplo, estuve en Teca hace poco. Y bueno, hicimos una reunión con el intendente, los secretarios, el concejal, el jefe de la policía, todos los llevé todos ahí adentro, los metí todos adentro del gimnasio. Adentro los pibes, ¿eh? Ojo, que esto es importante para los chicos, ¿viste? Y dimos una charla casi de media hora, ¿viste? Y eso no lo hace nadie, ¿viste? Porque era yo. Y me reconocieron el esfuerzo que yo junté a todo eso, ¿viste? Yo fui y le dije al aceitún, le digo, acá tenemos que hacer una cosa, para que esto surja nuevamente, claro. Porque antes estaba en la escuela, pero se había ido, ¿viste? Los chicos hoy se van a jugar al fútbol, total es más dinámico, no se entrenan tanto, van y juegan al fútbol, ¿no? Entonces, para que se vuelvan nuevamente al gimnasio, le digo, tenemos que ir nosotros a buscarlo. Entonces vamos a convocar, fuimos a la radio, fuimos ahí en los lugares, ¿eh? Salimos en algunas casas, anduvimos pateando, ¿viste? Invitando a la gente, ¿viste? Que vayan, que iba a estar el intendente, el jefe de la policía y todo ese secretario de deporte de ahí de la zona. Y bueno, largamos la charla al 6. Eran más o menos 60 personas. Entre gente grande y chica. Claro. Porque, ¿sabés? Los chicos, una cantidad impresionante. Para esa madre que desconfía y dice, no, el boxeo me suena un deporte violento, yo no quiero que mi hijo pelee. ¿Qué se le puede decir? Claro. ¿Qué le dice el campeón malvado? No, yo voy a esto. Nosotros hicimos esa charla para explicarle para qué y cómo es el boxeo, ¿viste? Nosotros acá vamos a hacer tres cosas.
Gimnasia, formativa, recreativa y competitiva. Acá no se viene a poner los guantes directamente a darse a piña. Plata, la, claro. Acá se le enseña tanto al instructor como los chicos que van a entrenar que esto es una escuela, es para aprender. Y que cuando salen de acá no van a hacer las piñas con cualquiera, no. Claro. Esto es para... Si van a pelear, bueno, que eso es para boxeo, nada más. Si van a hacer boxeo recreativo, boxeo recreativo. No se los ponen los guantes a aquellos que van a hacer boxeo recreativo. Claro. ¿Viste? Y bueno, y competitivo, ese sí, pero cuando tenga más o menos la idea de estar parado y todo eso, sepa defenderse, sepa golpear y todo eso, ¿viste? No, ir a pegarse enseguida, ¿no? Esto es una escuela para aprender. ¿Sabes que en el deporte concretamente sucede, con los que han llegado lejos, como es tu caso, sucede algo paradigmático? Hay casos como el de Batistuta en donde dice, no, sinceramente yo si estoy en mi casa relajado, lo que menos hago es mirar un partido de fútbol. Yo me miro una película con mi señora, con mis hijas, yo estoy no tranquilo. Veo boxeo. ¿Vos no mirás boxeo? No. Porque no. Sonaría increíble un sábado de la noche si estás en tu casa, no optás no. por el boxeo. No, por ahí no, muy. No, ya pasó. Lo que sí trato de estudiar y aprender todo lo que es la parte humana, todo eso, para enseñar después más adelante, ¿viste? No, en las clases que yo doy en el interior, todo eso, ¿viste? Para ver cómo trabajan, cómo tienen que trabajar y todo eso, ¿viste? Uno siempre va aprendiendo de algo, y bueno. Ahí sí, ¿viste? Aprendo muchas cosas mirando otras artes marciales y todo eso, ¿viste? Pero boxeo en sí no... No es el programa no. elegido sí o sí. Es que sin no me llega. En la tele. No me llega. Siempre hay una variante más para, sí. para elegir un programa sí, para sí. hacer. Sí, no me gusta mirar boxeo. Mingo, siempre me meto con los sueños. Vos me decías que no firmar autógrafos, porque eso no te nubiló. Quizás pensaste en llegar en algún momento, pero no sé si la carrera concretamente que te tocó. ¿Soñaste muchas veces cuando eras deportista apoyando la cabeza en la almohada con esas noches, la de Estados Unidos, la de Panamá, donde tu rival Pedroso estaba acondicionado con distintos aires y demás para estar relajado y vos estabas en un camarín que era un calvario, dice, por la temperatura de calor? Sí, ¿soñaste con calor, esas calor. Noches en algún momento con tener la oportunidad de gloria? Bueno, uno siempre sueña con la oportunidad de gloria, ¿viste? Pero no, tranquilo, ¿viste? No, yo siempre fui tranquilito, ¿viste? No me llenaba la cabeza tampoco, ¿viste? Pensando y martillando, ¿viste? No, que tengo que hacer esto, que quiero hacer. No, si se da, se da, ¿viste? Estábamos preparados y bueno, de acuerdo, ¿viste? Lo que habíamos planteado, repasar, sí, por supuesto, ¿viste? Repasar todo lo que habíamos entrenado, hablado y charlado con el profesor, ¿viste? Pero después no me develaba eso. Y en la posibilidad de seguir soñando hoy, ¿repasás lo que te tocó vivir? ¿Cada tanto te viene a la mente alguna pelea? Sí, cada tanto me acuerdo, me río, ¿viste? Porque hemos hecho muchas macanas también en la concentración y todo eso. Eso es lindo recordar. Pero después, ¿viste? En la parte organizativa y todo eso, ¿viste? De pelear o ir para el ring y todo eso. Decir, bueno, sí, yo iba a pelear. Nosotros salimos al Superdome en Nueva Orleans y caminamos casi 2 cuadras. Del camarín hasta el ring, ¿viste? Porque era, ¿viste lo que es? Sí, el Superdome. Una cosa. Es increíble. Más grande que la cancha River. Y era toda una bola de cemento, ¿viste? Y nosotros estábamos por allá, por la Loma del Tuste, ¿viste? Y tenemos que dar toda la vuelta así, ¿viste? Para entrar al ring, ¿viste? Y cuando entraron al ring, bueno, era una cosa de lado. Una cuadra más. Claro, ¿viste? Entonces decían, mira, qué grande. Ya llegas cansado. Llegas cansado, ¿viste? Ya. Y bueno, entonces miraba a los que iban al lado mío, ¿viste? Mingo, yo vengo de Madrid. Yo vengo de Robinson, todo eso, ¿viste? Y después decís, bueno, mirá, este hombre fue de Madrid a verme a mí, a Nueva Orleans. ¿Viste? Todo eso, ¿viste? Son cosas, viste, que te quedan acá, viste. Entonces, bueno, eso sí. Imborrable. Imborrable, la verdad. Es. Tengo que graficar tu vida deportiva con un tema. ¿Busco alguno del Polaco o de quién? Para que quede bien grabado el Garganta signo, con arena. ¿Ese? Garganta con el ciego, se lo cantaba el viejo como. Pero el Polaco cuando llegaba ahí era una piltrafa. Lo que quedaba del Polaco era. No. Te hablo del 75, 76. Llegaba hecho una piltrafa.
pero se metía ahí, salía un boom, se iluminaba, cosa, se iluminaba todo, ¿viste? Pero bueno, eran cosas, viste, que las farándulas así. Bueno, quizás estuvo el de campeón argentino, el cinturón, estuvo el de sudamericano, creo que con que vayas vos en la panadería les alcanza. Sí. Felicitaciones, Mingo. Te agradezco a vos, te agradezco, la verdad que sí. Y muchísimas gracias. Gracias, gracias, hermano. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango.